Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque se vino con presidentas de fan club. A ver. Gracias, muchas gracias. Pablito Ruiz está en los estudios de América. Pablito, ¿cómo estás? Pablo ya. Ruiz. Bueno, no, yo te digo Pablito. No, está bien, es Pablo cariño, Ruiz, sí. Es como que... Bueno, Pablo, sí, ¿cómo no, estás? Es muy serio, ¿no? Sí, Pablo. Sí. Pero no, sí, bueno. Lo que pasa es que, bueno, estoy contento, feliz de estar acá con ustedes, en el marco de esta cena show que vengo a hacer, un éxito, y también promocionando mi nuevo disco, que lo hice con tanto amor y cariño, ¿no? Claro. Feliz de la vida de estar en Tucumán. Bueno, muy sabemos contento. Que querés mucho a Tucumán. Sí. ¿Se vinieron para esta cena, me estabas contando, presidentas de fan club? Sí, porque Carlita es del fan club de esa época, de Tucumán. Y bueno, son amigas con Susana del fan club de allá de Buenos Aires, del viejo fan club oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Y también vino una amiga de Chile también. ¿Estuviste en Chile? Sí, estuve en Chile, estuve haciendo como 13 fechas. 13 estuve, fechas. Todo el invierno, sí. Qué bueno. Sí, la verdad que el público chileno es fantástico. Claro. Y bueno, me va súper bien allá en México, en Perú. Claro. Me están esperando en Perú, en México. Claro, después de la gran cena show aquí en la provincia. Me voy a México. El 13 de enero tengo un show allá en México, en Guadalajara. Claro, ¿y las vacaciones? No sé qué voy a hacer todavía. Yo creo que me voy a quedar con mi familia. Porque tengo muchos viajes. ¿Pablo? Sí, soy muy familiero. Sí. Muy, muy. Y tengo mi perrito, entonces mi perrito ya está grande, entonces bueno, viste. Es como que es tu compañero. Sí. Sí. Y en todos estos años, mira, ahí estamos mostrando videos, acompañando esta entrevista. En todos estos años, ¿algo para rescatar de tu carrera? Yo creo que todo se rescata. Creo que cuando uno hace las cosas, yo creo que uno tiene muchas experiencias y de todo lo bueno y de todo lo malo, uno saca lo mejor, ¿no? Para seguir adelante. De este video que estamos viendo, por ejemplo, habla de sanar el niño interior, de todo lo que pasé cuando era chico, del bullying y todo esto, que bueno, te va marcando, ¿no? Entonces... En la pandemia tuve unos episodios de pánico y entonces empecé a ahondar mucho en mi persona y bueno, y saqué todo afuera, ¿no? Empecé a hacer terapia. Las canciones de tu autoría son basadas también en tu vida real, en todo lo que sí, has pasado. Exactamente. Y dejando un mensaje también para el otro. Exactamente. Eso es lo que quiero hacer, como dejar mi granito de arena, ¿no? Con yo la música. Estoy enamorada de la canción Espejos Azules. Ah, sí. Ay, es hermosa. Es hermosa la letra. Es como que te transmite, depende de cómo te encuentre también la canción. Esa la voy a cantar en la cena show. ¿Vas a ir a la cena show? Sí, por supuesto. Ah, bueno, sí. Perfecto. Bueno, esta gran cena show, por supuesto, de la mano del gran productor y chef profesional, porque cocina como los dioses, Fernandito Perinotti. Sí. Le mandamos un beso a Fer. Sí, un abrazo, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumple, exactamente. No es un momento especial, sabemos que su ángel, Amandita, sí. Lo va a acompañar siempre. Yo creo que ella quiere que esta cena se realice, porque te quiere mucho, te apreció en vida, Amandita. Muchísimo, muchísimo. Y él, cuando también falleció mi mamá, él estuvo conmigo, así que... Tenemos una amistad muy, muy grande con Fer. Claro, bueno, ¿qué vas a...? Bueno, vas a cantar todo, de todo, porque va a ser una cena show al plato. Claro, sí, todos mis hits. A la carta. Todos mis hits y también esta canción, que es la nueva que les voy a cantar ahora. En vivo, sí. Sí, y bueno, todo lo que soy yo, ¿no? Como ¿sabes artista. ¿Sabes qué me olvidé de traer? No se le dije a Fer, las cartas, quería que me tires las cartas. ¡Ah! En vivo. No trajeron, ¿no hay un mazo de cartas? Un mazo no. Mirá ¿qué que me depara? Yo, bueno, estudié mucho. Sí, contame eso. Yo, bueno, estudié tarot en la pandemia. También estoy estudiando armonización cuántica, claro. Todo lo que tiene que ver con esas terapias holísticas, que fue sí. Un poco lo que me salvó de todo lo que pasé en la pandemia, ¿no? Porque estaba
Estaba con mucho miedo, ¿viste? Mira, entonces, ¿Tuviste COVID? No. Sí, pero después. Después. Sí, okay. El que es más leve. El más leve. Bien. En esos momentos, viste, como que empecé a absorber muchas cosas del plano, de lo externo y bueno, y salieron cosas también ancestrales. Tarot, ¿qué es? ¿Tirás por a tus amigos nada más, no a cualquiera? No, y también me han pagado por sí por tirar de tarot. Pagar, Pablito. No, por favor, a vos no te lo hago gratis. Me voy a y ahí se me desarrolla mucho la mediunidad en el tarot. O sea, como que me abre mucho, el tercer ojo y empiezo a hablar, como que se me empieza, se cuenta una historia, ¿no? Como que veo la historia ahí en la tirada y te digo lo que veo. Ay Dios, pero por ahí yo nunca me hice y esto tirada. Y sale todo, los chicos saben. Entonces porque... mejor porque si no en vivo es como que... Bueno, Pablo, todo suyo el escenario, usted prepárese. Bueno, ¿les parece? Les recomiendo el disco ya está subido a las plataformas, a Spotify, a todas, a iTunes, a Amazon. Se llama Rayo de Luz, una señal de amor. Y esta canción se llama Hoy te voy a amar.